si tú caminas, hay sendas, hay caminos que están pasando por aquí. Tienes que ir hablando, cantando, silbando. Si no silbas, no cantas, puedes chocarte con las almas. En este lugar que estamos rodeados de diferentes historias, cada comunidad tiene su propia leyenda. Se conoce el Cerro Azanaque como el principal cuidador de la población de Huari. Y he escuchado a mis abuelos, a las personas mayores, que Azanaque tenía un enamorado, Tunupa. Azanaque le coteja porque era simpática, bonita, pero entre ellos aparece otro, Cora Cora. Tunupa no podía definir por cuál de ellos. Hubo una riña, pero finalmente gana Cora Cora. Azanaque no se ha doblegado, no se conformó en aceptar de que estaba derrotado. Según cuentan los abuelos, trató de crear un agua dulce, rica, para atraer a Tunupa, queriendo con eso reconquistarlo. Azanaque aún continúa con su agua dulce. Una vez que vaya probando Tunupa, seguramente va a conquistar en algún momento. Ese es el mensaje que nos da el Tata Azanaque. Los pobladores nunca deben de obligarse.